Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Escena Viva en las pantallas de Santiago Televisión y también de Radio USACH. El día de hoy tenemos un tremendo invitado para nuestro segundo capítulo. Es Nano Stern, quien nos viene a comentar detalles de su gira internacional que lo tendrá este viernes en Santiago. Y también, por supuesto, nos trae todas las canciones clásicas, algunas más recientes y algún adelanto también. No te separes de Escena Viva en las pantallas de Santiago Televisión y Radio USACH. Ya volvemos. Nano, ¿cómo estás? Muy más bien, fuertes muchas. Aplausos para Nano Stern, quien está en nuestro estudio de Escena Viva el día de hoy. Nano Stern, te encontramos en plena gira internacional. Estuviste este fin de semana en Buenos Aires, también en La Plata, ¿no? En el Cosquín Rock hace algún tiempo también. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia que estás viviendo. Bueno, ha sido un comienzo de año ajetreado, con mucho movimiento, con puras cosas buenas. En lo que va del año ya hemos hecho 3 piques para Argentina, una gira a Estados Unidos, tenemos otra en ciernes la próxima semana, otra más en abril y por supuesto en Chile, siempre estamos para arriba y para abajo. Y lo que nos convoca ahora es el concierto que va a estar bonito, bonito de este viernes ya en Matucana 100, así que yo no podría haber pedido más para este principio de año. Simón también está con nosotros, músico Simón González, bienvenido. Simón, cuéntanos cómo ha sido también esta experiencia en el último tiempo tocando junto con Nano Stern. Va, ha sido maravilloso, porque con el Nano nos conocemos ya hace un ratito ya y hemos tocado en distintos formatos, a veces con la banda grande, a veces en este formato que venimos a tocar hoy día, dúo. Entonces podemos disfrutar y saborear la música de distintas maneras, eso es muy rico. Yo aprovecho yo de pasarle el dato, Simón González, ustedes lo ven aquí acompañándome, en realidad búsquenlo, busquen su música, tiene un par de discos que están arriba, supongo en las redes y todo para escuchar, y realmente un músico extraordinario con quien yo me considero muy honrado de poder compartir. Perfecto, es la música de Nano Stern junto con Simón. Hablamos de la gira que lo ha tenido en Argentina, el Cosquín. Qué tremendo escenario, ¿no? Una mezcla perfecta de rock, de música de raíz. ¿Cómo viviste esa experiencia allá en Córdoba, ¿no? Con mucha alegría, con un poco de nerviosismo al principio por varias razones. Éramos los únicos invitados internacionales de este año a un festival que tiene un renombre así gigante en Argentina. Y además había una expectativa muy grande. Éramos los terceros chilenos de la historia. Invitado había estado Intigimani y Yapu. Entonces imagínate, era realmente cosa seria venir a, digamos, a engrosar esa lista tan cotota, ¿no? Pero salió todo maravilloso, lo pasamos muy bien, la gente nos recibió con mucho cariño. Por ahí el diario La Voz de Córdoba, el más grande allá, tituló al día siguiente el artículo, decía el debut soñado de Nano Stern en Cosquín. Y la verdad que fue así, todo salió bacán, tocamos, disfrutamos mucho, compartimos con músicos invitados también, estuvo Pedro Aznar con nosotros, Bruno Arias de allá, Rally Barrio Nuevo, gente que yo admiro muchísimo y que también de alguna manera no extendieron su abrazo, así que todo bien. Argentina te queda bien, parece, ¿eh? La gente te quiere bastante. Como que está todo pasando allá, está agarrando vuelo y también es natural, yo creo, en las carreras de los músicos que los distintos territorios, como que cada uno tiene su tiempo. Y es sano que sea así, ¿no? Porque de repente en Chile, un par de años atrás, hubo que meter mucha energía y estar haciendo muchas cosas. Ahora ya estamos como más construidos, más sólidos, y nos permite invertir tiempo, energía y ganas también en otros lugares. Y por eso estamos yendo tanto a Argentina, a otros lugares en Sudamérica, Estados Unidos también. Y es un desafío, es como que hay que mantenerse en punta de pie, porque es siempre distinto, es otro público, son otras lógicas, son repertorios distintos, formatos distintos. Muy bien, Simón, te ha tocado estar en Cosquín, en los últimos pasos por Argentina. Cuéntanos cómo ha sido también tu experiencia desde la banda. Sí, no, con el Nano en Cosquín fueron a trío y bueno, se unieron allá algunos músicos argentinos locales. Nunca he estado en Cosquín yo, he estado en otros lugares, festivales, qué sé yo, con otros proyectos. Pero a ver si algún día vamos a Cosquín ahí juntos con el Nano, ahí estaría sí. Bueno. Eso también, una de las cosas interesantes de ser solista, a diferencia de las bandas, es que tengo yo la oportunidad, pero más bien la necesidad también, de tener muchos formatos distintos, formatos paralelos, formatos grandes, chicos, dúos, cuartetos, bandas grandes. Ponte tú ahora en Matucana vamos a tocar como 7 músicos, más los invitados y todo. Algunos conciertos voy yo solo, ¿no? Y todas las opciones intermedias existen y son todas ricas y todo válido. Y además es muy bacán porque hace que la música no se estanque, que no se achanche la cosa, ¿no? Claro. Sino que siempre hay que estar escuchando. Y por ejemplo, este formato con Simón, como somos 2 guitarras, ¿no? Nos permite una libertad total de interactuar y de mucha improvisación. Y más que improvisación, que se puede entender como que vamos a hacer cualquier cosa en el fondo, es como la microimprovisación. Son los detallitos, las cosas chiquititas que estamos siempre reaccionando el uno al otro, ¿no? Es la libertad un poco, ¿no? De tener, de escuchar la música y escuchar
escucharnos mutuamente y según eso seguir para adelante, digamos. Así es, la libertad ha sido también una clave dentro de tu carrera. Estuve escuchando, revisando todo lo que estuvo en torno, Nano, a Lucero, ¿no? Uh-huh. Santiago también, tus EPs del año pasado, algunos los calificaron como el vuelco al rock de Nano Stern. Tú mismo también mencionaste un cierto camino de oscuridad en ese tránsito a esos discos. Cuéntanos por qué esa decisión, cómo fue el proceso para Lucero. Hartas cosas. Santiago y Lucero fueron parte de un mismo proceso, yo creo. Fueron como dos caras de la misma moneda, que tuvo que ver con qué hacer después de 1500 vueltas, que fue un disco súper exitoso, que tuvo, qué sé yo, disco de oro, que lo lanzamos en el Arena, que vino después del Festival de Viña. Disco grande, complejo. Un disco, una mega producción con muchos músicos, muchos invitados, muy célebre. Entonces yo sentí que en ese disco como que alcancé un lugar que estaba buscando hace mucho tiempo. Llegamos a un cierto lugar y lo visualicé como los montañistas que llegan a un punto y dicen, bueno, aquí estamos bien, hacen campamento base. Y de ahí no te queda más que explorar y decir, bueno, ¿para dónde sigue la ruta? Entonces, este año 2017-2018, los años pasados, fueron justamente de búsqueda, de experimentar cosas diferentes. Por eso Santiago y Lucero, que entre sí son totalmente distintos y que además ambos son muy distintos a lo que yo había hecho antes, ¿no? Y tenía esa necesidad de explorar y de nutrirme de nuevas experiencias para ahora recién plantearme de alguna manera la continuidad de los discos grandes que venía haciendo, que ya de hecho estamos grabando y que de aquí a unas pocas semanas vamos a presentar el primer corte de ese nuevo disco. Ya te vamos a preguntar detalles sobre lo que viene. Trabajaste el Power Trio en tu etapa más reciente. Uh-huh. ¿Qué te entrega el Power Trio para ir por una búsqueda musical también intensa? Bueno, libertad, como decíamos antes también, distinta a la que tenemos nosotros con las dos guitarras, pero mucho espacio también y mucho poder. Power Trio, por algo se llama así, ¿no? Tiene una potencia sonora, como un volumen literalmente, muy distinto a los formatos acústicos, que son los que yo más o menos siempre he habituado. Perfecto, y Tony Platt allí tuvo un rol también productor muy importante en la escena del rock, ¿no? Ha trabajado con AC/DC, Iron Maiden. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue también esa experiencia. Bueno, un aprendizaje, ¿no? Poder compartir con un viejo crack como él. O sea, que imagínate que él estaba presente desde la grabación de los discos de Led Zeppelin para adelante, ¿no? Entonces era como ir a la fuente. O sea, hagamos un disco eléctrico y hagámoslo con alguien que ha estado ahí tras las perillas de Back in Black, ¿cachai? Estuvo también en una experiencia muy bacán, que hablamos mucho, en los primeros discos de Bob Marley que se hicieron en Inglaterra, que fue todo un proceso de transformación del sonido de Bob Marley, de una cuestión muy así, creo que el adjetivo adecuado es precario, de lo que tenían en Jamaica, a irse a Londres, a los estudios más bacanes del mundo en ese momento, y planteárselo totalmente desde otro lugar. Y en ese ejercicio se parecía un poco a lo que hicimos con Lucero, en términos de que había un músico que era muy de raíz, finalmente lo que el reggae hasta ese punto era una música muy local, con influencias caribeñas muy específicas, y ellos lo llevaron a un escenario como más global. Entonces fue muy bacán poder compartir ese proceso y de alguna manera tomar lecciones de eso para lo que hicimos con Lucero. Una experiencia maravillosa. Lucero está en las plataformas digitales para que nuestros auditores televidentes vayan también allí a la fuente y descubran esta última etapa de Nano Stern. Nano, antes de lanzar ese disco, dijiste que tenías muchas cosas que decir. Si uno revisa las letras también de las canciones, hay un cierto descontento, una rabia, una expresión bien contundente. ¿Cuáles son esas cosas que tú querías decir? Bueno, están ahí, no hace falta repetirlas, pero por supuesto que hay, yo siento que en todo el país, una sensación de desolación, un poquito como de desesperanza, ya de perder la fe, de perder la ilusión de que las cosas van a mejorar, de que ya nos han, digamos, soplado ambos ojos, ¿no? Tantas veces, ¿no? Y volvió a pasar. Tenía mucho que ver también con el momento político que estaba viviendo Chile, con la reelección de Piñera, con todo lo que eso implica, más que él como figura, sino que con toda la desolución gigantesca que fue también el periodo anterior, ¿no? Con ver como toda la esperanza que brotó de alguna manera del movimiento estudiantil, entre otras cosas importantes que pasaron, de alguna manera como que se diluyó muy rápidamente y desapareció, y volvimos a habernos metido en la misma mierda, ¿no? Y a mí me tocó muy fuerte eso, a nivel personal también, porque estuve muy involucrado. Entonces fue como ver, chucha, va a ser de nuevo, va a pasar lo mismo, otra vez más, no te puedo creer. Y fue la primera vez a mí, como ya en mi adultez, que me pasó eso a un nivel un poco más consciente, de manera más consciente, y que sentí la necesidad de plasmarlo también en la música, ¿no? Claro, y toda una generación que conoció a Nano Stern, a la música de raíz probablemente, viéndote en escenarios, en marchas estudiantiles, claro, no solo en Santiago, en diferentes territorios donde los músicos fueron también acompañantes de un proceso político que hoy parece que está medio truncado, ¿no? Está ahí, yo creo que en una encrucijada, ¿no? Pero por supuesto que han pasado cosas, yo creo que hay mucho espacio todavía para que sigan ocurriendo cambios positivos,
por supuesto que esto es algo que no termina nunca. Y lo más peligroso de todo es que nosotros todos nos desinvolucráramos y dijéramos, no, se fue toda la mierda, chao, que pase lo que pase. Eso, los griegos tenían una palabra muy bonita para describir a las personas que no se preocupaban de la política, le decían idiotas, sin ir más lejos. Así que tenemos también que procurar no caer en esa idiotez y seguir haciéndonos cargo. Es el llamado de Nana Stern a no ser idiotas. Importante el día de hoy, en nuestro segundo capítulo de esta nueva temporada de Escena Viva, queremos las primeras tres canciones porque está Nana Stern, está Simón también con sus instrumentos. No son los únicos instrumentos de estas guitarras que trajeron el día de hoy. Nano, ¿cuáles son las primeras tres canciones que nos vas a regalar, que nos puedes comentar un poquitito sobre ellas? Vamos a partir con un llamado al amor, que creo que a pesar de todo esto que hablamos sigue siendo lo más importante que tenemos. Lágrimas de oro y plata, del disco Las Torres de Sal, 2011, si no me equivoco. Y luego vamos a entrar directamente a mostrarles un poquito de estos EPs de los cuales estábamos hablando, de Lucero, la canción que da nombre al disco, Lucero, y de Santiago, un canto al Parque Forestal y a Rubén Darío que se llama Voz de Cristal. Buenísimo, dejamos a Nana Stern entonces junto con Simón González. A esta hora estás escuchando Escena Viva todos los días de 12 a 1 por Santiago Televisión y el 94.5 de Radio USACH. Esto es Nana Stern en vivo, disfrútalo. Abuelos, que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo, y que en medio de su vuelo a la luna le pegó, con mucha fuerza le dio golpes que también lo hirieron y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. A llorar y comenzó a derramar lágrimas de tanta pena, y en una noche serena todo se empezó a cubrir, la tierra se fue a vestir de esos copitos plateados que habían sido derramados para dejar de sufrir. Oh, se dio cuenta de su tremendo dolor, y así sintió el amargor de su pasión tan violenta, y entre su pena y vergüenza ya no se pudo aguantar, también se puso a llorar lágrimas que eran de oro, y regó con su tesoro toda la tierra y el mar, y regó con su tesoro. Y logran encandilar a los que buscan riqueza, hacen perder la cabeza con su brillo seductor, confunden con su fulgor a los que antes no dudaban, y aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor, y aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor.
que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Se va la segundita. Lucero. Vámonos. Azul del cielo sobre la cordillera aparece la aurora con su luz pasajera. Anuncia con su brillo que llega nuevo día, alumbra los senderos y por ellos nos guía. Pero desde hace un tiempo ella luce invertida, con la mirada trunca y su claridad confundida. Ya no abre el universo, ya no apunta hacia el cielo, muestra la tierra oscura con su resplandor inverso. Y así se pierde el rumbo y también el sentido, y somos tripulante de un barco que anda perdido. Náufrago de la noche, caminante sin huella, hasta que demos vuelta todo el fulgor de la estrella. Bajo la tierra roja, la roja sangre espera, parada roja flor y que venga la primavera. En ella se refleja la cara del lucero, hasta que en el celeste se pierda aquel mensajero. Porque en el cielo blanco todo se ha encandilado, el brillo de la piedra y el sol allí reflejado. Es un manto vacío, es un brillante oscuro, es una tela negra que escapa de su futuro. Y así se pierde el rumbo y también el sentido, y somos tripulante de un barco que anda perdido. Náufrago de la noche, caminante sin huella, hasta que demos vuelta todo el fulgor de la estrella. Tiene el sentido y somos tripulante de un barco que anda perdido. Náufrago de la noche, caminante sin huella, hasta que demos vuelta todo el fulgor de la estrella. Y así se pierde el rumbo y también el sentido, y somos tripulantes de un barco que anda perdido. Náufrago de la noche, caminante sin huella, hasta que demos vuelta todo el fulgor de la estrella. Hasta que demos vuelta todo el fulgor de la estrella. Hasta que demos vuelta todo el fulgor de la estrella. Muchísimas gracias, Usach. Y bueno, terminamos esta primera partecita con una canción del disco Santiago, que le habla a un rincón maravilloso de Santiago que, se los digo, total,
ya no es tan secreto. La fuente Rubén Darío, que está ahí frente al Emporio La Rosa, por el lado ya dentro del Parque Forestal. El Parque Forestal en realidad se llamaba Parque Forestal Rubén Darío, en honor al poeta que vivió frente al parque un par de años de su vida. En Chile, entre Valparaíso y Santiago, escribió ni más ni menos que Azul, que fue un libro que revolucionó el mundo de la poesía hispana, que le dio nuevo vuelo después de siglos de estancamiento. Una cosa realmente muy trascendental y muy hermosa, además, que sucedió en parte aquí, en nuestra ciudad, y es una historia de la cual nosotros nos hemos olvidado colectivamente. Así que ojalá que esta canción sea un pequeñito aporte en hacer memoria y en celebrar la figura del poeta. Secreto en medio de la ciudad, donde respiro con calma y abrazo la claridad. El ira del tanto ligo en medio de la ciudad. La lira regala versos que llegan el corazón en medio de tanto ruido. En el ojo el huracán, un niño juega desnudo con una flauta de pan. Y cada vez que yo paso, me siento y paro a escuchar. Saludo a Rubén Darío y él me ayuda a recordar. Por eso ser sincero es ser potente, de desnuda que está, brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente, el lavo de cristal que fluye de ella. Arráncate por un rato y vamos a ese rincón, para que nuestras estrellas nos desnuden la intuición. Hagámosle caso al verso y seamos como el cristal, brillantes y transparentes, así como un ventanal. Arrímate en su silencio, pa' oír hasta el palpitar de nuestros dos corazones que tienen el mismo andar. Regálame una mirada para poderme perder en tus dos auroras claras que me hacen renacer. Por eso ser sincero es ser potente, de desnuda que está, brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente, el lavo de cristal que fluye de ella. El lavo de cristal que fluye de ella, el lavo de cristal. La vida es misterio y la luz ciega, la verdad inaccesible asombra y el misterio ideal duerme la sombra. Por eso ser sincero es ser potente, de desnuda que está, brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente, el lavo de cristal que fluye de ella. El lavo de cristal que fluye de ella, el lavo de cristal. Maravilloso, que sea fuerte este aplauso para Nano Stern, que nos ha regalado estas primeras tres canciones de su música en vivo el día de hoy en un nuevo capítulo de Escena Viva por Santiago Televisión y Radio USACH 94.5 del FM. Vamos a una pausa y ya seguimos conversando y disfrutando de la música de Nano Stern.
fuerte el aplauso, muchachos. Estamos disfrutando el día de hoy de la música de Nano Stern y la conversación, por supuesto, con este gran músico nacional en un nuevo episodio de Escena Viva. Recuerden que pueden interactuar con nosotros también y con nuestros músicos a través de nuestras redes sociales en todas las plataformas, @escenaviva y también @stgo.tv. Santiago Televisión es la sintonía del 48.1 en la televisión digital y también 94.5 en Radio USACH FM acá en Santiago. Nano, es maravilloso el trabajo que estamos conociendo de ti desde tu última etapa, fundamentalmente, ¿no?, que ha estado centrado allí la conversación. Precisamente, ¿no?, el videoclip de Demasiada Información fue uno de los últimos que nos regalaste hace algunos meses. Un videoclip que está cargado por cierta distorsión, ¿no?, por cierta violencia también, no solo en las imágenes, también en las propias guitarras. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue el trabajo para ese videoclip junto con una dupla, ¿no?, Eva Vera y Juan Sebastián Eslava. Fue crudo todo. Ellos se pasaron muchas horas en Santiago grabando la vorágine de la ciudad, plasmando un poco con sus cámaras lo que nos pasa a todos, de no parar en ningún momento. O sea, los pocos momentos que tenemos, como que nos permitimos como sociedad para detenernos un poco y para, por ejemplo, subirnos al metro, la micro, para ir de un lugar a otro, ¿qué es lo que hacemos todos? Nos ponemos el celular en la cara y nos llenamos de más información todavía. Entonces fueron a la casa de esas imágenes, y después esas imágenes se proyectaron sobre nosotros, que íbamos vestidos de gris para que fuéramos como parte de, y quedó intenso, tal, sí, como lo es la canción, una saturación, digamos, una sobredosis de información de todo tipo. Sobredosis de mentiras, se consume la paciencia, todo es experiencia sin contemplación. Así es. Recordé un poco toda esta discusión en torno a las fake news, el uso de las redes sociales. Sí, bueno, el Yuval Noah Harari, que escribió Sapiens y después un montón de otros libros, el Homo Deus, de Humanos a Dios, muy interesante, dice en un momento que lo que nosotros estamos viviendo hoy con la información es lo que se vivió más o menos hace 200 años con el azúcar, cuando se refinó el azúcar y la gente no tenía conciencia de la diabetes. Entonces, a los 60 años empezó a morir gente de diabetes porque no sabían lo peligroso que era consumir más de lo que el cuerpo está adaptado para procesar. Y él dice, con la información nos está pasando lo mismo. Capaz que de acá a 30 años más se sepa y se reconozca alguna, digamos, secuela física y de salud mental de estar expuesto a tanta información constantemente. Lo que pasa es que todavía quizás no nos damos cuenta, pero yo por lo menos lo siento, y creo que a todos aquí nos ha pasado alguna vez la sensación de llegar así frito, colapsado, ¿no?, con el coco, así decir, ¿qué está pasando? Y que, no ten... y que se empieza a perder finalmente, yo creo, la capacidad de percibir las sutilezas de la vida, sí, porque uno está insensibilizado a raíz de tanta exposición. Sí, estamos viendo, nuestros televidentes pueden observar imágenes del videoclip de Demasiada Información, donde aparece allí Nano proyectado por la velocidad, la violencia de la ciudad. También algunos dicen que las fake news hasta pueden ser un riesgo para la democracia, ¿no?, debido a cómo se divulgan ciertas informaciones peligrosas. Por supuesto, y también debido a que los algoritmos a esta altura, muchos plantean, y con bastante evidencia, que nos conocen mejor que nosotros mismos y que son capaces de desarrollar, digamos, estrategias de comunicación para hacerte creer que tú estás decidiendo algo cuando en realidad estás decidiendo lo que ellos quieren que decidas. Sí. Nano, este video, estas canciones te dejan con una cierta idea de Nano Stern bien alborotada, ¿no? Uh-huh. Si uno lo compara con tus trabajos de hace 10 años, que eran muy calmados, sí, con mucha naturaleza, uno se pregunta... ¿qué viene en lo que está trabajando hoy Nano Stern en la producción actual? ¿Viene más violencia, oscuridad? No. ¿O hay un retorno? Hay un retorno, una energía más linda, más luminosa. Por una necesidad interna también de decir, bueno, ya está, hacía falta quizás como un poco de catarsis colectiva. Pero por eso también el concierto del viernes lo hemos titulado El mal tiempo, buena cara. Hay que tirar para adelante, hay que tirar buena onda. Nosotros tenemos el regalo enorme de dedicarnos a la música, y si vamos a estar haciendo esto día tras día, haciendo a la gente resonar con las vibraciones que nosotros elijamos hacer, entonces, pucha, ojalá que sean vibraciones positivas, ¿no? Ayer tuve el tremendo privilegio de ser invitado a ver el estreno de un documental del Joe Vasconcelos, de su gira Vivo, que cumple 20 años, el disco y la gira, y pucha, qué manera de aprender del Joe justamente de eso, ¿no? De decir, como, buena onda. Él tiene una frase que yo siempre repito, dice, la felicidad es algo que me tomo muy en serio, y es muy verdadero, y la música es una herramienta de comunicación, y por lo tanto yo elijo y vuelvo a elegir, después de un periodo medio dark, volver a la vereda de la luz y de la buena onda, sabiendo, por supuesto, siendo consciente que están pasando cosas muy graves todos los días y que tenemos que ir de frente, ¿no?, y ponerle el pecho a las balas, pero también ser un amplificador de las buenas energías. Nano, y en términos de formato, ¿estás trabajando con algún productor externo? ¿En no. qué estudio? ¿Con qué gente?
volví a trabajar yo con Alfonso Pérez del Estudio Madre Selva, que es como el lugar más así, donde nos sentimos más en casa y más seguros y más contenidos y más queridos. Y con la ayuda de mis amigos, pues de todos los pelados y peludos que tocan en la banda, que han tocado, los que van a tocar, cantantes invitados también, poetas invitados. Hay una energía creativa rica que se está generando en torno a este disco, que ya empezamos a grabar y que vamos a grabar con toda calma durante este año. No, nadie nos apura, ni yo me voy a apurar a mí mismo, así que capaz que esté listo este año, capaz que el próximo. Lo más importante es que esté listo bien y bonito y con toda la calma que necesita un proyecto así. Reaparece la luz, por lo tanto, en Nano Stern. Y se viene una canción que es un clásico de Las Luminosas, ¿no? Necesito una canción, es una de las dos que nos vas a regalar a continuación. Así es, y primero un canto en décimas a las aguas, una un poquito más oscura, que se llama Las Venas, y luego remontándose ahí al año 2007, ya, uf, parece como increíble que fuera tanto tiempo, del disco Voy y Vuelvo, esa canción que nos regaló muchas alegrías y que fue, yo diría, la primera canción mía que empezó a sonar un poquito más. Mucha gente me habrá conocido por ese tema. Tiene millones de reproducciones. Muchos, sí. Así muchas, es que vamos a disfrutar de esta segunda tanda de canciones. Es Nano Stern en Escena Viva, por supuesto, para todos nuestros televidentes y nuestros auditores, tanto en Santiago Televisión como en Radio Sach. Para los que estén escuchando y no viendo, escucharán que yo estoy tocando otro instrumento, que es una especie de violín con teclas. Ahí suenan las teclas. Se llama Nickel Harpa y el maestro Simón González en su guitarra. Las venas de nuestra tierra se están muriendo de a poco. Lo digo y no me equivoco, pues es verdad verdadera. Bajando la cordillera, por entre rayos y truenos, avanza el caudal sereno, pero de pronto se mancha, interrumpida su marcha por causa de mil venenos. Por causa de mil venenos se están pudriendo los ríos, y en miles de caseríos se están secando los sueños. Algunos se creen dueños en su arrogancia absoluta, y así desvían su ruta siguiendo sendas de muerte. Y con esa negra suerte, la tierra misma se enluta. En luta porque las aguas padecen, y así los tormentos crecen como la hierba cicuta. Parece que ni se inmuta el hombre frente a este duelo, pues derrama sobre el suelo sus obras y desperdicios, desacrando a los oficios y el canto de los abuelos. El canto de los abuelos es como el agua bendita
que con pureza infinita renace en cada deshielo. Por eso mi desconsuelo al ver cómo se profana la belleza más anciana que nos regala la vida. Y yace tan malherida por causa de los humanos. Y yace tan malherida portando pestes humanas. Tengo que partir, como yo quisiera poder irme de repente y alejarme de la gente, solo con el sol enfrente ir a encontrar las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad. Para tocar, aunque sea triste y aunque diga que no existe lo que antes tú me diste, lo que algún día en mí viste ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goces melodías a dos voces hasta el fin. Ni cantar, necesito una canción para tocar, aunque sea triste y aunque diga que no existe lo que antes tú me diste, lo que algún día en mí viste ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país, cantaremos pa' que goces melodías a dos voces hasta el fin. Aunque sea triste y aunque diga que no existe lo que antes tú me diste, lo que algún día en mí viste ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goces melodías a dos voces hasta el fin. Oh, hasta el fin. Muchas gracias.
Maravilloso el trabajo de Nano Stern el día de hoy en nuestra Radio USACH en Santiago Televisión, por supuesto, Escena Viva es nuestro segundo capítulo y por supuesto que lo estamos disfrutando acá con Nano y con Simón, por supuesto. Inmediatamente les vamos a pedir a Nano Stern y a Simón que nos interpreten las próximas tres canciones porque estamos disfrutando, por supuesto, en demasía el día de hoy su música. Y nos queda poco tiempo, Nano, así es que vamos a ir con las tres canciones que vienen. Hay otros clásicos, por supuesto, que nos vas a interpretar. Mazúrquica creo que quedó por allí pendiente, de la misma manera que otras dos canciones bien importantes en tu carrera, ¿no? Las 1500 vueltas, que le da el título a tu disco grande, que publicaste el año 2015 ya, ¿cómo así pasa es. El tiempo? ¿Eh? Sí, cuatro años. Sí, y luego ya iríamos con Carnavalito. Así es. Otro clásico, puros clásicos el día de hoy con Nano Stern, aquí en Escena Viva, Santiago Televisión, 48.1 de la televisión digital y 94.5 del FM en Radio USACH. Sigues en la sintonía de Escena Viva, Nano Stern en vivo. Me han preguntado, lleno otras tierricas, ¿qué tal la cosica aquí en Chilítico? Si los inglésicos de Sudamérica son los jaguáricos más exitósicos. Y la respuestica que les he dado es la que yo cántico en esta mazúrquica. Poco ha cambiado desde los tiempicos en que digérica Violeta Párrica, que el descontentico haya su cáusica en las promésicas jamás cumplídicas de los gobiernicos y parlamenticos, sean piñéricos o bacheléticos. Los estudiánticos siguen marchándico y los paquíticos les siguen dándico con sus guanáticos y sus lumíticas y con sus fuércicas tan especiálicas, nanin, nanin. Y mientras tántico siguen creciéndico todas las deúdicas de los muchachicos. Unos señóricos hacen negocios con los ahorricos acumuládicos de todo el mundico que ha trabajadico toda su vidica por pocos pésicos. Ganan millónicos con inversiónicas y nada quédica pa' los viejíticos. Y Dios no querica que algún anciánico caiga malítico con algún cólico. Los hospitálicos no dan abástico para la gentica que ya se enfermica. No les alcancica con sus pensiónicas para las isápricas que son privádicas. Amarradíticos por un papélico están los sueñicos del popularico, constitucionica de la república, Jaime Guzmánico, Ricardo Láguicos. Cortan las álicas de todo un pueblico y en la medídica de lo posiblico. Y mientras tántico los festiválicos le hacen tribúticos a la violética. Unos y otros se ganan fóndicos y en todos ládicos se la celébrica. Si ella supiérica como es la cósica, se revolcárica en el cementerico con su guitarrica y su charanguico. Nos aforrarica el manso charchásico. Vamos ahí. Vamos nomás. 1500 vueltas.
doy 1500 vueltas preguntándome qué hacer. Me mareo y pierdo el rumbo cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada, una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Quisiera que la vida misma me muestre el camino. Ahí va. Bueno, con esta nos despedimos, chiquillos, así que ojalá que disfruten. ¡Oígala! Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol la hizo su amigo el caracol. En el ojal lleva un jazmín que se lo ha dado el puerco espín. Tere, 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 la, 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 la. ¿Cómo dice? A ver. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Ese pochito de algodón se lo ha tejido el moscardón. Grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el león. A la 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 la
caminando va al cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas de diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va al cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas de diez, va caminando, va bailando, de música bailando, al derecho y al revés. Carnavalito va al cien pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa chaqueta de París se la ha traído la perdiz, a esa corbata que encargó al ruiseñor se le perdió. Va al cien pies. Más fuerte el aplauso, es tremenda la alegría con que nos ha dejado el día de hoy Nano Stern acá en el estudio. Nano, maravilloso el carnavalito de cien pies, un clásico que me imagino va a estar este día viernes también en Matucana 100. Por supuesto. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué les quieres decir a tus seguidores que están allí con ganas de ir a verte? Bueno, que el concierto del viernes Matucana va a estar la raja, dicho en chileno, que vamos a tocar largo y tendido de todos los discos, cosas nuevas. Vamos a estar estrenando también una canción nueva por primera vez en vivo y además vamos a tener invitados muy bacanes, músicos de acá que van a complementar la banda, pero además desde Argentina, Manu Sija, que es un músico tucumano extraordinario, que va a estar tocando el sábado en La Florería, en Bellavista también, pero así lo pueden ver dos por uno con nosotros. Y una de las principales luces de la escena del folclore contemporáneo en Argentina, desde Jujuy, el maestro Bruno Arias. Si es que no lo conocen, esta es la oportunidad, me imagino que muchos ya lo irán conociendo. Bruno, entre otras cosas, por ejemplo, es compositor de varias canciones que ha grabado Illapu, para que se hagan una idea, un cabro joven que ha hecho ya un aporte al cancionero latinoamericano impresionante. Y bueno, nosotros dejándolo todo, cantando de lo antiguo, de lo menos antiguo, de lo más nuevo y de lo que todavía no conocen. Así que no se lo pierdan, es el único concierto grande que vamos a hacer en Santiago por harto rato, así que es ahora la oportunidad. Aprovechenlo antes que se vaya a Estados Unidos, Nano Stern, ¿eh? Es al mal tiempo, buena cara, ¿quedan entradas todavía? Quedan unas poquitas, así que... Matucana 100, este día viernes, nos despedimos con una canción, tenemos tiempo para irnos con una última, Nano, a ver si puede ser un regalo que nos puedes hacer, ¿eh? Un gran regalo. Gracias a todo nuestro equipo técnico, soy Richard Sandoval, me despido hasta mañana de 12 a 1 acá, Escena Viva, en Radio USACH y Santiago Televisión. Muchas veces estoy triste y ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz, y toco la tierra y no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo. Muchas veces estoy triste y ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz, y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo, me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo. Tere, 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 tere.
hacia el cielo no veo la luz y toco la tierra no siento el calor y viene la vida me hace recordar que un amigo es un gran regalo y miro hacia el cielo no veo la luz y toco la tierra no siento el calor y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Gracias, Radio Yach. Nos vemos. Simón González en la guitarra.